Always and Forever, I'm Alyssa Edwards. Honey, yo estoy Shangela, mi nombre es Shangela, la Queen of Wallace, say what? Dice K, okay? Hallelujah, and we're gonna have a good time. A mis queridos fans de España, los quiero con todo mi corazón. De aquí viene Isabel Pantoja, de aquí viene Rocío Jurado, Sarita Montiel, Paloma San Basilio, y los quiero con todo mi corazón. Muchas gracias por su apoyo. When I started doing drag, it gave me this sense of like courage that I can do anything I want, like a superhero. The show truly is a journey of courageous souls sharing their stories. And those stories unite every single one of us together like a chain. Every link is very important. We have so many kids that are looking at us and taking, you know, actions from us. So we want to inspire them to always be their best selves, so we try to be our best selves. I think it's important as we continue to go that even more people learn about acceptance and the importance of us all just living as one together and respecting each other. So that's really cool. I get to be an example for people that don't have a voice. I get to be representation in the media. When there's not very many Latin queer artists in the media, I have the responsibility, and I'm doing my very best to always be a good example. Locamente, como promotora, lleva mucho tiempo apostando por el ocio diferente, el ocio de calidad, y para el colectivo LGTB, que es donde estamos nosotros posicionados. Entonces, a partir de aquí hemos buscado los productos que creemos que son más relevantes, y RuPaul, por supuesto, lo fue desde el principio y apostamos por ellos desde el principio. RuPaul Drag Race. Yo creo que lo bonito del programa de RuPaul ya no es el talent show que es, sino es también esos trocitos en los que ellas se maquillan y están contando sus historias. Y una te cuenta cómo sus padres la rechazaron, la otra te cuenta que tiene el VIH, la otra te cuenta que está en pleno proceso de reasignación sexual. Y eso ayuda mucho a las nuevas generaciones. Me gusta que haya como un ambiente de libertad y puedo ir así, que no se me pegue ni me mire nada mal. Gracias a RuPaul está la nueva generación, el baby boom de RuPaul, que pronto nos hemos dado cuenta de que podemos jugar con el género, con la masculinidad, con la feminidad, y estamos todas como locas. Hay un proyecto que encabezó Locamente, que es para realizar lo que sería un drag talent en España, televisivo. De momento las televisiones a las que se ha presentado no han dado por posible el proyecto. Bueno, básicamente porque nos han dicho que era demasiado quizás agresivo o demasiado impactante como para que fuera para todos los públicos. Estamos ahí a ver si alguna televisión se anima y podemos tener un RuPaul o un drag talent en España, porque estamos segurísimos por la afluencia y por la expectación que crea el RuPaul's Drag Race, que sería un éxito total.